Queridos compatriotas de Chayabamba y todo el Cuzco, me siento muy contento de poder compartir con todos ustedes esta mañana en Chayabamba, atestiguando este importante acuerdo que acaban de suscribir los productores, empresarios exportadores y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ministerio del Medio Ambiente, aquí en el Parque del Man, que es el resultado de un esfuerzo conjunto de comunidades, empresarios y el Estado para promover, como dijo el señor ministro del Ambiente, de manera sostenible nuestros productos originarios, tanto para el consumo nacional como para exportación. Esto es muy significativo en Cusco, una tierra, como sabe muy bien el señor gobernador, donde se respira la peruanidad, la esencia y símbolo de la grandeza de las peruanas y peruanos a lo largo de muchos siglos, que fundaron y forjaron valiosas civilizaciones desde hace milenios, y cuya máxima expresión, como todos sabemos, fue el imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, que abarcó gran parte de Sudamérica. Hoy en la mañana, en el aeropuerto del Cusco, hemos hecho entrega de 15.550 vacunas Pfizer que ya se encuentran en las manos de la Dirección Regional de Salud de Cusco para continuar con la vacunación de adultos mayores y progresivamente avanzar hacia los adultos mayores de 70 y luego de 60. Además, hemos supervisado la vacunación de adultos mayores cusqueños en el Colegio Señoritas Educanda y hemos visto la eficiencia, el empeño y el esfuerzo que ha puesto el Gobierno Regional, el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud, para asegurar que se protejan a todos los miembros de esta comunidad. Inicialmente los adultos mayores y de acá a fin de año tendremos vacunados a todas las personas mayores de 18 años. Si bien la lucha contra la pandemia del coronavirus es nuestra prioridad, esta ceremonia en Chayabamba responde al compromiso que tenemos en el Gobierno de Transición y Emergencia con la reactivación económica en armonía con la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Este convenio que se acaba de firmar entre los productores de Ucumari y la empresa Marumayu da un ejemplo de lo que se puede hacer en conjunto para generar trabajo, promover las exportaciones no tradicionales, promover el comercio justo y sustentable en perfecta armonía con la protección del medio ambiente y de la fauna y flora de las áreas naturales protegidas y en especial este rico reservorio de biodiversidad y diversidad de culturas que es el Parque del Man. Este parque abarca un territorio de más de 1.881.000 hectáreas de la provincia de Paucartambo en el Cusco y Manu en Madre de Dios. Fue creado hace mucho tiempo, en mayo de 1973, producto de la cooperación de investigadores internacionales de la FAO y de gobiernos amigos del Perú, como el profesor Paul Pierret, experto de la FAO, y el asesor británico Ian Greenwood, entre muchos otros investigadores. Es muy importante destacar el trabajo que viene haciendo el CERNAMP, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el mantenimiento y conservación de nuestras regiones naturales. Todos somos conscientes del efecto negativo que tiene la acción humana sobre el medio ambiente y requiere de esfuerzos realmente especiales y sostenidos para mantener ese delicado equilibrio entre la humanidad y los ecosistemas que sustentan la vida. La Amazonía no es solo un área protegida para el Perú, es un área protegida para todo el mundo. Es un área sumamente importante del cual este parque, esta área de conservación, tiene un lugar muy especial. Quisiéramos reconocer, como ya se ha hecho, la cooperación de diferentes países amigos en el avance que se ha hecho en este proyecto. El rol que ha firmado en la cooperación del gobierno alemán ha sido extremadamente importante y fundamental
desde hace muchos años y, como dijo el Ministerio del Medio Ambiente, se ha sumado con mucho entusiasmo y empuje el gobierno de Gran Bretaña y nos está ayudando realmente a desarrollar las capacidades de sustentación. Pero permítame hacer un cambio en lo que pensaba decir. Yo tengo los suficientes años para acordarme cómo empezaron los primeros esfuerzos de conservación ambiental en el Perú. En 1971 tuve la oportunidad de traer al profesor Ignasi Sachs al Perú y tener reuniones con el presidente Belaunde y otras autoridades. Estamos hablando de 1971, donde se planteó por primera vez en el Perú y luego al año siguiente en Estocolmo, en la Conferencia Mundial del Medio Ambiente, la idea de ecodesarrollo, de que era perfectamente posible desarrollar actividades económicas productivas conservando el medio ambiente. Para esto se requerían tres cosas: conocimiento, es decir, investigar, conocer, ver la diversidad de variedades, de plantas, de frutas, de animales que tenemos en el territorio. Segundo, conservar. Y tercero, utilizar sustentablemente. Estas tres cosas se plantearon hace muchísimos años y para mí es un gran gusto, como persona que ha estudiado nuestro país a lo largo de decenios, ver que esas ideas originales, que si bien tomaron mucho tiempo en volverse realidad, las vemos aquí, ahora, delante de nosotros. Ahora hemos agradecido al ministro, hemos agradecido a Cernam, pero yo también quisiera agradecer a los que fueron los pioneros en este campo y ya no están con nosotros. Quizá ninguno de ustedes se acuerde de la ONERN, la Oficina Nacional de Recursos Naturales, que dirigió durante muchos años el ingeniero José Lizárraga, Pepe Lizárraga. Pepe fue uno de los primeros que planteó que la acción estatal, en conjunto con las comunidades, era absolutamente necesaria para utilizar sustentablemente nuestra diversidad. Y también, por supuesto, Antonio Brack-Egg. Hace unos pocos días tuve el privilegio, realmente el gusto, de otorgar el premio Antonio Brack-Egg alrededor de 18 ganadores que fueron seleccionados en un concurso a nivel nacional por el Ministerio de Medio Ambiente. Quisiera resaltar lo que se ha dicho anteriormente. Ningún grupo, ninguna parte de nuestro querido país puede desarrollar y hacer las cosas por sí solo. Se requiere la cooperación, la colaboración y la coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Se requiere también la participación activa del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, también de la cooperación internacional. Esta es una de las pocas maneras en las cuales podemos, en el futuro, de una manera sustentable, utilizar la gran variedad de recursos naturales con que contamos. Yo lo que quisiera decir, señores, es otra cosa. El camino hacia el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales está lleno de obstáculos. Habrá gente que protesta, habrá gente que se opone, habrá gente que critica, pero no hagan caso. La única manera de avanzar es olvidándose de esas críticas, dejando de lado el negativismo de muchísimas personas que lo único que piensan es en su bienestar personal y no tienen ni siquiera una concepción clara de lo que es el bien común. Solo aquellos que con una visión, con una idea clara de lo que es el bien común, de lo que es el bienestar de toda la comunidad, y no su persona, su pequeño grupito, su empresa, su comunidad. Por favor, los que han trabajado en este proyecto, sigan adelante. No hagan caso a las críticas y a los gritos que se escuchan de ese negativismo que ha frenado nuestro desarrollo y nuestra cooperación por muchos años. Felicito una vez más a este grupo
Y quisiera terminar haciendo un llamado sumamente clave e importante. Estamos todavía en medio de la pandemia y esta pandemia exige que nos cuidemos nosotros y nos cuidemos los unos a los otros. Ya mencioné el tema de vacunas, que es sumamente importante y se irá distribuyendo por todas las regiones lo más pronto posible a medida de que vayamos teniendo acceso a las vacunas. Y de acuerdo a los contratos que hemos firmado para vacunar a los 48 millones de peruanos mayores de 18 años. Esto ya está hecho, está listo. Cuando llegó el gobierno de transición emergencia, el 17 de noviembre de 2020, teníamos cero contratos firmes. Por eso les sigo haciendo una llamada especial a todos ustedes, sobre todo a las personas que viven en esta hermosa tierra, a doña Irma y a Zoraida, que para que cuidando a sus habitantes ayuden ustedes a que no se propague la pandemia y que pueda este hermoso lugar de Chayabamba, todo el Cusco y todo Madre de Dios, y este lugar, el Área Protegida Nacional, el Parque Nacional del Manu, pueda continuar siendo una fuente de desarrollo para toda la región y un ejemplo para todo el país.